hace como 2 días acabé de terminar un anime, sí, la cual es Banana Fish. Y solamente debo decirles que obviamente me destrozó, me encantó. Bueno, ahorita que ya terminé la serie o esto, ya me considero fan realmente de Banana Fish y decidí comprarme sus mangas para llorar más, porque yo sé perfectamente que cuando hay libros, mangas y se basa en adaptación, no es lo mismo. Y ya, realmente he estado viendo así fotos y como que inspo y me encanta todo esto. Bueno, y le dije a mi amiga que me recomendara más animes. Si ustedes ven animes, recomiéndenme por favor, porque está muy cool todo esto. Y realmente ya estoy muy emocionada por tener mi primera manga, que es de Banana Fish, y espero poder tener otras más. La pintura se remojó un poco el cartón y quedó más delgado, pero con eso no hay problemas. Pueden copiar la forma en un cartón más grueso y ya después lo pintan. Pero yo decidí mejor dejarlo en este cartón. Lo que tengo en mente es con esto pegarlo a los lados, solo que aún no sé si quedará bien. Mira, aquí está. ¿Cuánto? No creo.
Ven, ese sí es póster. Es aquí, ¿verdad? Pero... ¡qué bonito! ¡Ay! A Karen, aquí viene la muerte de Shota. Sí, mira. Les quiero contar que hace tiempo era muy fan de esta autora, Kate Smith. No sé si conozcan el libro o lo hayan escuchado, Destroce este diario. Hubo un tiempo donde estuvo muy famoso ese libro y yo me la pasaba viendo videos de cómo personas decoraban y hacían las actividades de tal. Entonces básicamente lo de esta autora es, sus libros son de actividades. Por ejemplo, te indica actividades y tú los tienes que hacer. Yo en ese tiempo me compré todos los libros. Si mal no recuerdo, me faltaban como 3 o 2, no sé bien. Pero este es uno de ellos. Y la verdad, nunca lo utilicé. O sea, como verán, está todo en blanco. Pero las ilustraciones están muy bonitas. O sea, tan bonitas que ni siquiera te dan ganas de contestarlo. Pero ahora se me ocurrió utilizarlo tal vez para, no sé, poner fotos aquí de mis vallas o no sé, de algo que me guste y decorarlo. También recortarlo. No sé, siento que hay que darle uso a esto y así no sea dinero perdido. Entonces es lo que ahorita haré. Creo que me va a doler. No sé, tengo que pensarlo muy bien. Ahí aquí estaba. Ok. Gracias.